Hola, hello, good people of St. Ambrose. Buenas tardes a toda la gente bonita de San Ambrosio. It's Wednesday, so here's our Wednesday talk. Es miércoles y esta es nuestra habla del miércoles. Since we're approaching Thanksgiving. Y como nos estamos aproximando al Día de Acción de Gracias. We'll let that be the theme of our prayer. Vamos a hacer que ese sea el tema de nuestra oración. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bountiful God, you have blessed us in ways we cannot even begin to number. Dios hermoso, nos has bendecido de maneras que ni siquiera podemos empezar a contar. We are aware that we take so much for granted. Somos conscientes de que damos muchas cosas por sentado. We assume the abundance before us will always be ours. Asumimos que la abundancia que tenemos ante nosotros siempre será nuestra. Be with us, members of your family, faithful followers of your word. Estén con nosotros, miembros de su familia, fieles seguidores de su palabra. Help us to become aware of your gifts. Ayúdanos a tomar conciencia de tus dones. And not to take even the smallest among them for granted. Y a no dar por sentado ni al más pequeño de ellos. Help us to develop a thankful heart and a grateful spirit. Ayúdanos a desarrollar un corazón agradecido y un espíritu agradecido. Bless our family, our friends, those who are near and dear to us. Bendice a nuestra familia, a nuestros amigos y a aquellos que son cercanos y queridos por nosotros. Finally, loving God. Finalmente, Dios amado. Remember those who go without. Recuerda a los que se quedan afuera. The poor. Los pobres, the abandoned, los abandonados, the lonely, los solitarios, and the forgotten. Y los olvidados. We pray this in the name of Jesus, our Lord. Oremos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Because next week is Thanksgiving week. Y como la siguiente semana es el día de acción, es la semana de acción de gracias. And a short week for office hours because of the holiday. Y una semana pequeña de horas de oficinas. There will not be a Wednesday talk next week. No habrá un mensaje en el miércoles. So this is it for Thanksgiving. Esto va a ser hasta después de Acción de Gracias. That's why we had a Thanksgiving prayer this morning. Es porque por eso que tenemos una oración de Acción de Gracias. Just a reminder though about Mass on Thanksgiving morning. Y les quiero dar un recordatorio sobre la misa del el día de Acción de Gracias. It'll be at 9 a.m. Va a ser a las 9 de la mañana. And if you are planning to attend Mass on Thanksgiving, y si planean atender a esa misa, we're treating it like a Sunday. Lo estamos tratando como si fuera un domingo. We're asking you to please register online or call the office and sign up ahead of time. Les pedimos que se registren en línea o llamen a la oficina. And part of that is because of some protocols from the archdiocese. Y parte de eso es sobre unos protocolos de la arquidiócesis. And I'll get to that later. Y vamos a hablar sobre eso. But right now, if you would like to join us for Mass on Thanksgiving morning. Y si quieren atender a esa misa el Día de Acción de Gracias. 9 o'clock here at church. A las 9 de la mañana en la iglesia. I will not be blessing food this year. No voy a estar bendiciendo comida este año. But we'll still, our prayer will bless each other. Pero nuestra oración nos va a bendecir a todos. And then we go from Thanksgiving into the new church year. Y de allí de el Día de Acción de Gracias nos vamos al año nuevo. And we start the season of Advent. La temporada de Adviento. And as I mentioned in an earlier talk, y como mencioné en un tema en mi mensaje la otra vez, this year for Advent, este año por el Adviento, we'll have in the bulletin and online, tendremos en el boletín y en línea, each week, todas las semanas, a little prayer and reflection guide for Advent. Un papel que da reflexiones y oraciones para el Adviento. Something you can do at home. Algo que pueden hacer en casa. If you have others with you, other family members. Y si tienen a otros con ustedes, sus familiares también. You can do it as a family each week of Advent. Lo pueden hacer cada semana de Adviento. And the meditations are in Spanish and in English. Y las meditaciones están en español y inglés. So maybe something you can do during Advent for your spiritual life. Y es algo que pueden hacer ustedes para su vida espiritual. And then also as we are heading towards Christmas. Y como nos estamos también acercando a Navidad. A reminder that we are still accepting donations for Christmas poinsettias. Es un recordatorio que estamos aceptando
donaciones para las Nochebuenas. The form is online. Y las formas están en línea. Spanish and English. En español e inglés. And the cost for a poinsettia this year is the same as last year. Y el costo de una noche buena es lo mismo del año pasado. Be $9. Que va a ser $9. And we need these returned by December the 9th. Y necesitamos estas formas regresadas el día de diciembre 9. Okay, so that's poinsettias. Some protocols have come out from the archdiocese. Unos protocolos han venido de la arquidiócesis. Many of it is stuff we already know that we've been doing. Muchas de las cosas que han pasado son cosas que ya hemos estado haciendo aquí. But as the cases of the virus increase in Indiana, pero como los casos del virus están incrementando en Indiana, the Archbishop wants us to be very mindful of keeping people safe when they come to church. El arzobispo quiere que mantengamos en reflexión para mantener a todos salvos. And we know how serious it is right now in our own community. Y sabemos cómo está bien serio ahorita en nuestra comunidad. Just need to see the headline of today's paper. Nomás tienen que ver en la tribuna, en nuestro papel, lo que dice. How our hospital is overburdened. Y cómo nuestro hospital ahorita está lleno. So we have to be careful. Y tenemos que tener cuidado. And some of the protocols that the diocese is reiterating. Uno de los protocolos que la diócesis nos está reiterando. Of course, everyone that comes to Mass is to wear a mask. Obviamente que todas las personas que entren a misa tienen que tener una mascarilla. And maintain at least 6 feet distance. Y mantener 6 pies de distancia. They're asking for sign-ups for all masses. Les estamos pidiendo que se registren para todas las misas. Which we have been doing since the beginning. Y es algo que nosotros hemos estado haciendo desde el principio. In part just to keep an order so people aren't turned away. En parte para mantener el orden para que gente no sea rechazada. But now we're also encouraged to have sign-ups. Pero también estamos nos están pidiendo que tengamos registraciones. In case we have to do some contact tracing. Para que tengamos el contacto de la gente si por acaso tenemos que contactarlos. That's why we're having sign up for Thanksgiving Mass. Por eso tenemos las inscripciones para las misas. Right now the weekday Mass is on Tuesday and Thursday. Ahorita las misas de entre semana. Because those crowds tend to be under 30. Porque esas misas son más pequeñas y tenemos menos de 30. We sort of know everyone who's there. Y conocemos a todas las personas que van a esas misas. I'm not requiring sign-ups for the Tuesday, Thursday, weekday Mass. No estoy requiriendo que se inscriban para las misas del martes, jueves. But for Thanksgiving and weekend Masses still, sign up online or call ahead. Pero para el Día de Acción de Gracias y los de el fin de semana, por favor, inscríbanse en línea o llamen antes. And remember the dispensation to attend Sunday Mass. Y recuerden que la dispensación para atender la misa and all holy days y todos los días santos is extended throughout the state of Indiana. Ha sido extendida por todo el estado de Indiana till further notice. Hasta nuevo aviso. And with the latest guidelines. Y con los nuevos protocolos, we are asked to reiterate, to stress again, nos están pidiendo que les digamos that if you are over the age of 65, que si tienen, si están sobre la edad de 65, and are high risk with health conditions, y tiene condiciones de alto riesgo, or if you're under 65 and have serious health conditions, o están debajo de 65 años o tiene condiciones de alto riesgo. You're strongly encouraged to remain home. Les recomendamos que se queden en casa. And to attend Mass online or on TV. Y que atiendan la misa en línea o en la tele. And then another guideline that has come to us. Y otro protocolo que nos han venido a nosotros. They're asking us to restrict events that are going on in church. Nos están pidiendo que restringamos todos los eventos que están pasando en la iglesia.
events and activities beyond the celebration of Mass and the sacraments, que son los eventos que no aplican a los sacramentos de la misa, are to be curtailed or postponed till further notice. Son llamados a que se cancelen o se minimicen hasta nuevo aviso. So on Tuesdays and Thursdays when Mass is open during the day, y durante los martes y jueves cuando la iglesia está abierta, people can still come in for personal prayer. La gente todavía puede venir para oración personal. But outside of Mass and other liturgical celebrations, pero afuera de la misa o otras celebraciones litúrgicas, there's not supposed to be any group praying in church. No puede haber ninguna oración en grupo. I hate that. Y no me gusta eso. But that is the world we're living in right now. Y eso es ahorita, pero eso es el mundo que estamos viviendo ahorita. And this is probably will be through the winter months. Y muy probablemente esto sería hasta durante los meses de invierno. Just to help keep the spread of the virus down. Para mantener el virus abajo. So I ask you to please be mindful of these protocols. Y les pido que tengan en mente estos nuevos protocolos. And whether you pray here or at home. Y si oran aquí o en su casa. We continue to pray. Continuamos orando. And we continue to be thankful to God. Y continuamos siendo agradecidos a Dios. I mean, a faithful person has a thankful heart. Una persona de fe tiene un corazón agradecido. Even during difficult times. Y incluso durante los tiempos difíciles. Because this is impacting all of us. Porque esto nos está impactando a todos. As many of you know. Como muchos saben. For the last 10 years. Por los últimos 10 años. I have hosted Thanksgiving for my family here. Yo he tenido la cena de Acción de Gracias aquí en mi casa. We've had about 30 folks here with my extended family. Y hemos tenido familiares de mi familia extendida que nos visita. Not this year. Y este año no lo puedo hacer. I'm staying here. Yo me estoy quedando aquí. And my siblings are all staying in their own family units. Y todos mis hermanos y hermanas están quedando en sus en sus familias y no nos estamos reuniendo con nuestro padre. So it's impacting all of us. Y nos está impactando a todos. But it's this year. Pero es este año. And we see light at the end of the tunnel. Y vemos luz en el fin del túnel. For next year. Para el siguiente año. So it's a cross we carry right now. Es una cruz que estamos sobrecargando. But a cross that we carry so that we can protect ourselves and other people. Pero es una cruz que estamos cargando para proteger a nosotros y a otras personas. So please be mindful of the protocols that are in place. Por favor, tengan en mente los protocolos que han sido impuestos. Wear your mask when you're out in public. Póngase su mascarilla cuando estén afuera. Keep social distancing. Manténgase a distancia social. And right now, as hard as it is, as we approach the holidays. Y aunque es muy difícil ahorita porque nos aproximamos a los yeah. a los días de Navidad y eso. Yeah. We have to be very careful about gathering in groups. Tenemos que tener mucho cuidado en que nos juntemos en grupos. So my prayer at this time, y mi oración en este tiempo, is that of course we continue to pray, es que sigamos orando, but that we pray for each other to stay safe, y que sigamos orando para que estemos a salvos todos, and to do the little things we can do, y hacer las cosas pequeñas, to keep one another healthy, para mantener a otros a salvo. And we pray for those who are suffering from the virus. Y oramos por toda la gente que está sufriendo por el virus. Here again, I can tell you from personal experience. Y aquí yo les puedo decir de experiencia personal. As pastor here at St. Ambrose. Como pastor en San Ambrosio. Many of our parishioners are suffering with the virus. Muchos de nuestros feligreses están sufriendo por el virus. Some are sicker than others. Algunos están más enfermos que otros. A few are hospitalized. Y otros están en hospital. So we have to take it seriously. Y tenemos que tomar esto en serio. And we have to invite God to help us with that. Y tenemos que invitar a Dios para ayudarnos con eso. To do what God is asking us to do. Para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Carry that little bit of a cross right now. Cargar esa pequeña cruz que tenemos ahorita. So we can get to spring. Para que podamos llegar a la primavera. New life.
Nueva vida. New hope. Nueva esperanza. That's enough of my speech today. Y eso es todo sobre nuestra plática. I do want you to have a happy Thanksgiving. Y les quiero pedir que tengan un feliz día de Acción de Gracias. And to stay safe and be responsible. Y que manténganse a salvos y sean responsables. So I won't see you next week. Y no nos veremos la siguiente semana. Except at Mass. Excepto en misa. So if you can't join us here, join us online. Y si no nos pueden ver presente, nos pueden ver en línea. And pray as we give thanks to God. Y orar como nosotros damos gracias a Dios. Even in the midst of the virus. Y durante el tiempo que estamos con este virus. Count our blessings. De contar nuestras bendiciones. And to do what we can. Y hacer lo que podamos. With God's help. Con la ayuda de Dios. To keep each other safe. Para mantenernos todos a salvos. So the Lord be with you. Que Dios esté contigo. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Happy Thanksgiving. God bless you all. Feliz día de Acción de Gracias y bendiciones. Be careful. Be safe. Y tengan cuidado y estén a salvos. God bless. Adiós.